Buenos días, muchachos. Vamos a hacer hoy una rutina de 7 minutos de abdominales intensos. Bueno, vamos a ver si la puedo hacer. Vamos a ver si alcanza. Ahora vamos a intentar. Porque a mí no me gustan los abdominales. ¿Listo? Círculo hacia allá. ¿Listo? Vamos. Bueno, muchachos, vamos a levantar las piernas y vamos a comenzar a hacer círculos en un solo sentido, ¿ok? Vamos a hacerlo por un minuto. Yo sé que esto va a ser un poco complicado y vas a sentir que te empieza a quemar el estómago. Lo importante es que hagas el círculo lo más amplio posible y que trates de guardar la resistencia. Recuerda siempre, siempre estar haciendo la fuerza sobre o con los abdominales. No utilices otras partes del cuerpo porque te puedes lastimar. Mira, Mafe ahí ya no aguantó más. Dice que no puede, lo importante es que si tienes que parar, paras, no hay ningún problema, pero vuelves y te reincorporas y vuelves y arrancas. Así que movimientos circulares, despacio, respirando profundo y manteniendo lo que más puedas las piernas arriba. Puedes parar nuevamente y puedes volver a iniciar y tratar de completar el ejercicio por un minuto. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que es para el otro lado. En este segundo ejercicio, cuando empiezas a girar los pies al lado contrario, pues ya sientes el agotamiento. Así que está bien que puedas parar otro momento, puedas retomar aire y seguir. En este momento, los círculos son para el lado contrario como empezaste. Así que no te desanimes. Hazlo, para, toma aire, descansa. Puede ser doloroso, ¿cierto? Pero estamos trabajando para lograr los resultados. Enfócate siempre en cómo vas a lucir. No te enfoques en otra cosa. Terminando este ejercicio, rápidamente cambiamos nuestra posición y nos ponemos en posición de plank y vamos a cruzar las rodillas mientras estamos en posición de plank de un lado para el otro. ¿Okay? Trata de aumentar la velocidad, trata de mantener el ritmo. Recuerda que estos son hasta ahora ejercicios intermedios para poder terminar de trabajar esta parte abdominal que es tan importante. Vas a sentir agotamiento, así como ven, yo estoy como levantando un poco la cola, no debería ser tan levantada, deberías hacerlo un poquito más bajito y cruzar un poco más las piernas. Ahora, esto es simplemente una demostración para que ustedes vean lo que puede ser posible, pero lo importante es que si te cansas igual, descansas, bajas los pies, pero que termines el minuto completo tratando de hacer el minuto por el ejercicio por el minuto que debe ser. Así que vamos y sigue adelante. La hidratación y descansar 30 segundos. Nos preparamos en posición de plank nuevamente y vamos a levantar las piernas como si estuviéramos marchando. Así que vamos a comenzar por un minuto. Así que bien, bien entusiasmados. En 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. Recuerda, la espalda recta, ahora les digo nuevamente, deben bajar un poco más la cola. Yo la estoy poniendo ahí un poco muy alta, pero la cola tiene que ser un poquito más abajo para que sea el esfuerzo más grande. Yo por problemas de espacio, como que la levanto mucho. De todas formas, una pierna a la vez, bien recta hasta arriba y continuamos con el ejercicio. Vamos.
tan pronto terminamos este ejercicio, rápidamente nos giramos y nos ponemos boca arriba, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer las famosas y populares tijeras, ¿cierto? Donde las piernas están estiradas adelante, puedes poner las manos debajo de tu cola y vas a empezar a hacer movimientos para un lado y para el otro, como en forma de tijera. Así que vamos por otro minuto. Ánimo, muchachos. Bueno, ahora que estamos terminando nuestro ejercicio de tijeras, vamos a recuperarnos por 5 segundos y manteniéndonos boca arriba, vamos a subir una pierna y vamos a cruzarla tratándonos de tocar el codo, ¿ok? Entonces, alternando una mano con la otra, una pierna con la otra, siempre cruzando, tocándonos el pie opuesto con la mano. Vamos a darle muy fuerte y este ejercicio va a ser por 30 segundos. Ok, terminando el ejercicio es bien importante que te mantengas rehidratado. Ahí estoy tomando en ese vasito CR7 combinado con otro producto que se llama Prepare y con iWorks, eso me da como la suficiente energía para continuar con mi siguiente ejercicio. Así que toma aire, respira profundo y alístate para el siguiente ejercicio. Qué buen trabajo estamos haciendo, así que ya estamos para terminar y el último ejercicio van a ser unas abdominales cruzadas. Lo que vas a hacer es vas a levantar tu cuerpo con la rodilla, así como lo estoy mostrando en la figura, levantas tu cuerpo y lo giras alternando una rodilla cruzándola en el lado opuesto de tu cuerpo. Así que ya solamente nos faltan 30 segundos, mantente el ánimo y 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos, muchachos. Completamos 7 minutos de ejercicio. Pero fue el primer día mío. Bueno, así que mañana vuelvo y lo hago. A ver cómo lo seguimos haciendo y lo terminamos. Pero no me gusta. Oye, ven aquí. Ven aquí, tengo una cosa. Pero como no se trata de que me guste, no como se trata de que me hagan. ¿Cuál es la información? ¿No te gustaban? No me gustan. ¿No te gustaban? No me gustan. No, mentira, no. No quiere decir que no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero es mi primer día y quedé grave. ¿Te van a gustar? A partir de hoy voy a hacer que me gusten, porque no me gustan. Te van a gustar. Voy a hacer que me gusten. Te van a gustar. Me van a gustar. Exactamente. Okay. Amén.